pidiendo que lea, por favor, el manifiesto que ha preparado la plataforma Hablemos, por lo que estamos aquí hoy, todas y todos, ¿vale? Es hora de decir que España es un país mejor que sus gobernantes. Han sembrado odio, nos enfrentan y dividen. Si no intervenimos como sociedad, España se convertirá en un país difícil de habitar. Por eso debemos dar un paso adelante toda la ciudadanía y salir el próximo sábado, hoy, con ropa blanca o lazos y carteles blancos para mostrar que no queremos que nos utilicen, que nos enfrenten, que nos mientan, que somos muchos más y que esto no lo resuelven ellos, sino la gente. El diálogo y la convivencia. En los últimos días hemos sentido rabia y sobre todo mucha tristeza. Cosas que nunca hubiéramos querido ver y que nos apenan profundamente. Están ocurriendo por culpa de dirigentes irresponsables que ni escuchan ni hablan. Como ciudadanía debemos negarnos a que nos metan en un callejón sin salida, no en nuestro nombre. Sabemos que la convivencia es posible. España es mejor que sus gobernantes y lo ha demostrado en numerosas ocasiones. Es hora de estar juntos para mostrarles que han sido incapaces e irresponsables y que existe otro modo de hacer las cosas, sin bloques ni bloqueos. Tenemos que apostar por la vía del diálogo, por el respeto y el entendimiento. Somos muchos y muchas, somos diversos, somos respetuosos y sobre todo queremos un país mejor y no uno infinitamente peor. La convivencia se genera hablando y las leyes sirven a ese diálogo. No pueden usarse como obstáculo, ni menos aún, para engendrar un conflicto civil. Tenemos que decir basta ya a esta espiral, frenar, sentarnos y pensar nuestro país. Es mediante la democracia, la escucha y el diálogo como se alcanzan pactos sociales sólidos y duraderos. La gente que quiere un país basado en el respeto, el diálogo fraterno y la convivencia democrática frente a la violencia, colgamos sábanas blancas en nuestros balcones, en lugar de levantar muros. Necesitamos un lienzo en blanco para construir en común un país donde quepamos todos y todas. España es un país mejor que sus gobernantes. ¡Hablamos! Muchas gracias a todas y todos. Para terminar el mes de septiembre, y muchas de nosotras conteníamos la respiración, creyendo que se iba a producir el hecho extraordinario de vivir un mes, después de muchos años, libres de asesinatos machistas. Desgraciadamente, la noticia del primero nos llegó como una bofetada. El 25 de septiembre, en Cartagena, Murcia, es asesinada a puñaladas Rosa María, con solo 20 años. Por la mañana, Rosa María fue a un cuartel de la Guardia Civil a denunciar a su expareja, un joven de 22 años, que se coló por el balcón de la vivienda y esperó hasta su llegada para apuñalarla. Nada más asesinar a Rosa María, su asesino intentó huir, pero los vecinos le detuvieron hasta la llegada de la policía. El 27 de septiembre, sobre las 23 horas, una mujer de 30 años que iba andando por la zona del puente de Vallecas es asesinada de un tiro en la cabeza. Algunos testigos aseguraron a la policía que vieron a dos individuos acercarse a ella, pero la policía no descarta que se trate de otro asesinato machista por el historial de denuncias que tenía la víctima. El caso sigue en investigación.
El 28 de septiembre, en Sestao, Vizcaya, Noelia, de 32 años, es asesinada a cuchilladas por su marido en su domicilio en Sestao, Vizcaya. Justo antes de que la policía entre en el domicilio, acudiendo a la llamada de un familiar, el asesino se suicida tirándose por la ventana. Asesinar, incluso cuando las víctimas son mujeres, no es un problema doméstico. No queremos ni debemos separar lo que está ocurriendo del machismo, de la cultura heteropatriarcal que se resiste a desaparecer. Quienes se creen nuestros dueños no entienden que el sentido de la vida de las mujeres no es complacerles. Quienes se niegan a asumir que las mujeres no tenemos por qué dar explicaciones sobre cómo nos vestimos, dónde y con quién vamos, a qué hora decidimos caminar por la calle, cómo nos divertimos, qué estudiamos, si queremos o no ser madres y cuántas cosas, etcétera, etcétera, siguen empeñándose en mantener sus privilegios y se aferran a un modo de vida, el que nos marca el sistema heteropatriarcal que deberíamos haber superado como sociedad hace mucho tiempo. La cara más terrible y extrema de este sistema es el asesinato de las mujeres por el hecho de serlo, el de sus hijos e hijas por hacer daño a esas mujeres. Cada vez son más las víctimas menores, los asesinatos de menores como parte de esta violencia que no cesa. Si no luchamos contra el machismo, jamás terminaremos con sus asesinatos. Ayúdanos a visibilizar el problema. No te calles, no permitas que esto siga formando parte de nuestro día a día. Grita con nosotros, ni una menos. Ni una menos, 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 ni una menos. Bueno, como es habitual, no quisiéramos que esto tuviésemos que hacerlo. De verdad, cada mes pensamos que no va a suceder esto. Y ya veis que esto sigue sucediendo. Y tenemos que seguir en la lucha intentando que esto no suceda. Pero cada vez que se os cita para esto, por favor, tenemos que visibilizarlo y comentarlo entre las propias mujeres para que seamos más las que estemos en esto. Porque si no, esto no va a terminar nunca, porque esto es terrorismo de Estado consentido y no se debe de consentir, aparte de que ya sabemos lo que tenemos, con el propio Estado, pues ya estamos hasta las narices de que este Estado sea terrorismo lo que está pasando con las mujeres, aparte de lo que está pasando. Gracias a todos por la atención.